con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Santiago Cortés, gerente de operaciones de Black Wall Street Capital, y Eugenio Gallegos, analista financiero y bursátil independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Susana, Eugenio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago, Susana. Santiago, pues aún cuando muchos operadores anticipaban una recuperación inmediata para los índices bursátiles en la sesión de hoy, el optimismo del arranque pues se fue diluyendo poco a poco a lo largo de la jornada. ¿Cuál es tu balance de las caídas acumuladas en la semana? Sin duda, no habíamos tenido 5 sesiones consecutivas tan dramáticas en el mercado accionario. No solamente en índices americanos, sino también en los mercados asiáticos. Llegamos a presenciar ajustes consecutivos de más de 10%. De hecho, en algunas emisoras, lo más importante es destacar que pues, no solamente fue una toma de utilidades para sectores en particular, sino que fue una venta generalizada, incluso para acciones consideradas como de value investment, ¿no? La historia nos ha demostrado que en este tipo de toma de utilidades tan generalizadas, debemos refugiarnos en activos cercanos a la media móvil de 200, donde cotizan en estos momentos el Standard & Poor's, el Dow Jones y Nasdaq. Justo esta media de 200 sirvió de soporte para las caídas de la semana. Y así llegamos justo a la pregunta del millón. ¿Es momento o no de comprar? Y la respuesta consta de dos partes. La primera refleja una preocupación por el movimiento a futuro de las acciones, porque a partir de 2019 la base comparativa para los reportes trimestrales serán bastante altas, con el costo del dinero sustancialmente más caro que hace un año. Y la segunda parte de la respuesta refleja un sí rotundo por el crecimiento económico que ha mostrado Estados Unidos en los reportes más recientes. Es decir, fundamentalmente, los índices tienen suficientes argumentos para volver a máximos históricos. Estados Unidos sigue mostrando una economía fuerte y reportes corporativos sólidos. Sin embargo, el factor Fed es un factor que le pega a los fundamentales económicos y también a los corporativos, por lo que habrá que ser muy selectivo en las acciones que seguirán mostrando reportes sólidos para comprar y aprovechar estos niveles actuales definitivamente. Bien, Eugenio, y en este mismo sentido, la magnitud de las caídas pareciera apuntar hacia el fin del mercado decididamente alcista que habíamos venido observando desde hace más de un año. ¿En tu opinión, estas caídas forman parte de una sana corrección o estamos entrando ya a un nuevo ciclo bajista? Sí, Susana, como comenta Santiago, tuvimos varios días consecutivos de baja en los principales índices estadounidenses, los cuales hoy lograron detener su caída y recuperaron algo de lo perdido recientemente. En los últimos minutos de la sesión vimos más fuerza compradora, lo que logró detener al Dow Jones y al Standard & Poor's a quedar ligeramente arriba de la media de 200 días. El Nasdaq quedó un punto abajo de la media, la cual es la frontera para dividir las tendencias alcistas y bajistas de mediano plazo. Esto fue positivo, pero aún falta tiempo para saber si terminó la corrección. Al final todo el mundo se pregunta por qué lo ocasionó, que algo cambió recientemente. Pues lo más relevante que ha sucedido es que las tasas de la Fed fueron a la alza, pero eso ya era algo que estaba esperado, de hecho ya debía estar descontado. El dólar continúa fuerte, la inflación sube pero lentamente y empieza la temporada de reportes para la cual las perspectivas son positivas. Octubre históricamente es un mes de buenos rendimientos. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Parece que los inversionistas se están dando cuenta que los valores se encuentran adelantados en precio y empiezan a tener algo de vértigo. Entonces, parece que van a empezar a rotar de los valores adelantados, como es el de tecnología, a los sectores más retrasados, como el de energía, financiero, inmobiliario y salud. En mi opinión, fue un ajuste y esperamos ver nuevos máximos para lo que resta del año. La presión va a seguir por el lado de la guerra comercial con China, donde veremos lo peor acercándonos a noviembre. Y eso sí podría desencadenar una recesión para el próximo año, pero eso está por verse todavía. Bien, pues Santiago, entre los principales acontecimientos previos a esta marcada caída de los mercados, estuvo la reciente alza en la tasa de interés por parte de la Fed. En este sentido, ¿cuál es tu perspectiva hacia adelante y cómo podría afectar a los índices bursátiles? Efectivamente, desde hace ya un par de años, muchos economistas e inversionistas habían señalado que el mayor riesgo para el mercado alcista era la normalización de la política monetaria y pareciera que de tanto repetirse se terminó olvidando el hecho de que incluso más que los recortes fiscales decretados por Donald Trump, el principal combustible para el precio de las acciones era precisamente el enorme programa de estímulo monetario implementado por la Fed y también por otros bancos centrales en otros países. El problema actual no es precisamente la más reciente alza de tasas, sino que es el inicio
de un ciclo restrictivo en el que veremos muchos otros incrementos similares, tanto en Estados Unidos como en Europa, que terminarán por poner fin a un periodo conocido por tener mucho dinero tan barato. Al respecto, justo hoy el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, afirmó que él ve una economía sólida en Estados Unidos, ¿no? A grado de que no considera que la inflación vaya a ser un riesgo para el crecimiento de su país. Y bajo este supuesto, estaría a favor de un incremento de hasta 50 basis por arriba de la tasa considerada como la tasa neutral para la economía real. Lo anterior implica no solo un total de 4 alzas en este año, casi confirmando la de diciembre, sino al menos otras tantas en los próximos 2 años. Y esta visión está tan extendida que el mismo presidente de Goldman Sachs el día de hoy dijo que ellos esperaban que al final una tasa cercana a los 4%, a los 4 puntos porcentuales, ¿no? Lo que afectaría de manera definitiva a los mercados bursátiles en el mediano plazo. Bien, pues finalmente, Eugenio, en medio de esta complicada coyuntura, el precio de las acciones asociadas al sector de la marihuana ha mostrado una volatilidad similar a la experimentada durante la pasada fiebre por las criptomonedas. ¿Cuál crees que sería la mejor manera de aprovechar la euforia por estos activos? Sí. Ah. Te escuchamos. Se me perdió la señal. Ya te escuchamos, okay. Eugenio. Si usted alguna vez... Si usted alguna vez soñó con hacer fortuna con la marihuana, ahora le llegó la oportunidad. A partir del próximo miércoles 17 de octubre, se podrá comercializar marihuana con fines recreativos legalmente en Canadá, el segundo país del mundo después de Uruguay en legalizarla. Se espera que en tan solo 2 años las ventas superen a la de los licores fuertes e igualen la de los vinos de mesa. El potencial es enorme. Lo tenemos en la estadounidense Tilray, que ha subido 1000% desde su debut en el Nasdaq el 20 de julio pasado, es decir, hace menos de 3 meses. Otro ejemplo de ese potencial lo tenemos en el ETF de la marihuana, que intenta replicar el índice norteamericano de marihuana medicinal, se llama HMMJ, el cual inició a cotizar en $10 en abril 2017 y hoy se encuentra en 24, una ganancia de 240% en año y medio. Eso es como tener la oportunidad de invertir en Bacardí o en Anheuser-Busch los días previos al final de la prohibición en los años 30. Esto fácilmente puede tener el crecimiento visto en las criptomonedas o en las tecnológicas. A raíz de la legalización, la Bolsa de Toronto se ha convertido en el hub de las acciones de empresas relacionadas con el cannabis, debido a que en Estados Unidos todavía hay restricciones a nivel federal. La forma más sencilla de beneficiarse como inversionista sería mediante alguno de los ETFs del sector, o si se desea más riesgo, adquirir las empresas más grandes del sector que se ven mejor preparadas para subsistir en a largo plazo, como son Canopy Growth y Aurora Cannabis. Constellation Brands, la fabricante de la cerveza Corona, tiene una participación en esta empresa, en Canopy, de unos 4,000 millones de dólares, un 38% de la empresa. Por su parte, Aurora está en pláticas con Coca-Cola para elaborar bebidas del bienestar que alivian la inflamación, calambres y dolores. Lo más interesante es que en México podríamos ver algo similar en el corto tiempo, ya que la futura secretaria de Gobernación se han pronunciado por la legalización. Desde mi perspectiva, las empresas que cuentan con infraestructura y logística para participar en este mercado son las de alimentos y farmacéuticas, como FEMSA, ARCA, Bimbo y LAB, por mencionar algunas. Recordemos que no solamente es la hierba para fumar, también hay comestibles e infusiones. Entonces estamos a punto de ver un gran boom en ese mercado. Aunque algunas acciones ya han multiplicado sus rendimientos por N veces, pienso que aún es un mercado que está por despegar. Bien, pues muchas gracias por el análisis de esta tarde. Santiago Cortés, gerente de operaciones de Black Wall Street Capital, y Eugenio Gallegos, analista financiero y bursátil independiente. Muy buenas tardes. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Gracias. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información a ganadores y perdedores.